Saludos de nuevo desde los campos de San Juan Bosco, donde estamos viviendo el campeonato autonómico de selecciones de la Real Federación Española en formato femenino. Hemos estado viviendo esa semifinal apasionante en la categoría sub-15 entre la Federación Galega y la Federación Madrileña, que se ha definido al final en los penaltis en un ajustado 1-1 durante el partido. Y después las gallegas consiguieron 5-4 vencer en los penaltis a las madrileñas. En la categoría sub-15 las gallegas estarán en la final. En la sub-17 es lo que nos acontece ahora mismo. Y por eso estamos aquí para contártelo en este partidazo entre la Federación Vasca de Fútbol y la Real Federación Madrileña de Fútbol. Por parte de la sub-17 madrileña formarán con Sofía Fuentes, Paula Hernán, Yolanda Sierra, Andrea Colomina, Sandra Villafañe, Paula Rubio, Paula Partido, Victoria López, Carla Camacho, Raquel Íñigo, Viviana Casquero, Noelia Llamas, Andrea Alonso, Lidia Rodríguez, Katia Cárdava, Zaira Diestro, y cerrando las 18 convocadas por Madrid, Cristina Libran y Candela Araña. Por parte de la Federación Vasca de Fútbol, en esta categoría sub-17, en este formato de Copa de Oro de selecciones autonómicas femenina, las 18 convocadas son Eunate Astrágala, Garazi Alonso, Irune Zurdo, Garazi Maroto, Enara Olaechea, Marina Artero, Valeria Martínez, Maren Lezeta, Intza Eirigurin, Sara Ortega, Aizane Arana, Naya Azpiroz, Alaitz de Castro, Naya Zunzugi, Yone Amezaga, Enara Mendicute, Maya Sáez, y cerrando esta convocatoria de 8, Daniela Agote. Estos son los dos equipos que se enfrentarán ahora mismo por un puesto en la gran final de esta Copa de Oro, de esta fase final de la categoría sub-17 femenina que estamos viviendo ya aquí en directo desde el campo de San Juan Bosco en esta competición organizada por la Real Federación Española de Fútbol. Todo preparado con ese cuarteto arbitral al frente para que se dé comienzo en el San Juan Bosco en esta semifinal de oro. Veremos cuál de los dos equipos se meterá en la final. Recordemos, si hay empate, se definirá por penaltis, tal y como se hizo en las semifinales de la sub-15. Ahí aplauden tanto madrileñas como vascas en este gran partido, en el que ya se saludan con el cuarteto arbitral las jugadoras de cada equipo. Está ya en los 11 titulares de cada equipo, preparados para empezar. Todo preparado. Ahí está la foto oficial de ambas selecciones. Madrid, País Vasco. Madrileñas contra vascas, categoría sub-17. Estamos viviendo la magia del fútbol femenino en esta Copa de Oro, en este campeonato de selecciones autonómicas femenino. En tan solo uno o dos minutos dará comienzo este partidazo entre vascas y madrileñas. Ahí está ya todo preparado, banquillos incluidos, y capitanas saludándose en este cambio de banderines y sorteo de campo por parte de las madrileñas, Carla Camacho, y por parte de las vascas, Maren Lezeta. Vamos a ver quién saca. ¿Quién pone el balón en juego? Ahí reunidas todas las jugadoras madrileñas.
conjuradas en ese círculo. Segundos antes de comenzar. Ya están las vascas haciendo lo propio en ese círculo. Los dos equipos sobre el campo y todo preparado para que dé comienzo este partidazo. Entre vascas y madrileñas, madrileñas y vascas, vascas de verde, madrileñas de rojo, sacará la selección del País Vasco, la Federación Vasca. Ahí lo vemos ya todo en juego para que dé comienzo esta semifinal de oro. Estamos y están sobre todo las jugadoras jugándose un pase para la final. Todo preparado a que dé el silbido inicial, el pitido inicial. Ya está, ya preparadas las jugadoras vascas para poner el balón en juego. Segundo 3 de partido. Ya está la selección del País Vasco ya presionando a la defensa madrileña con su jugadora Jone del Athletic Club. Ojo que le cae el balón a Jone. Una buena jugada en la que se desentendía la defensa madrileña. Y continúa intentándolo la selección vasca. Ahí despeja como puede la selección madrileña y el balón que le cae a los pies de una de sus jugadoras más importantes, Paula Rubio, con el número 6, que jugaba con Raquel Íñigo. Ya juega desde atrás Madrid, Yolanda Sierra, para su compañera en la defensa. Vuelven a la banda derecha, intentándolo con Yolanda Sierra. Ahí baja a recibir Raquel Íñigo. Al final, entre Vicky López y Raquel Íñigo, no se entendieron y será balón para las vascas. Primeros minutos del partido. Tanteándose ambos equipos. Hemos visto una presión muy fuerte arriba por parte de las jugadoras vascas. Y ahí es el primer balón que le cae a la portera Unate del Athletic Club. Balón que despeja mal y al final le cae a los pies de Jone, que juega para atrás con su defensa para empezar de nuevo. Ahí está Valeria tocando esa bola que no conseguía conectar con Garazi. Y será la jugadora vasca Garazi la que ponga el balón en juego. Al final forzó el córner la selección vasca. Tuvo que tirar Yolanda Sierra ese balón. La jugadora del Atlético de Madrid fuera. Y será primer córner del partido. Está colocando el balón, tratándolo bien la capitana Maren, poniendo ese balón a la cabeza
de su compañera Marina, que no pudo rematar a puerta y el balón salió por la línea de fondo. Será saque de portería. Saque de puerta para Sofía Fuente. Ya poniendo el balón en juego. Ahí continúan las madrileñas tocando el balón desde atrás. Intentando buscar esa conexión en la banda derecha. Con Katia Cárdava. Ahí recibe el balón. Mira, Katia jugando y apoyándose en Paula Partido. Ahí continúa Paula con el balón ya en la banda derecha. Va a centrar la jugadora madrileña. Ojo que el centro no es malo. Muy segura la portera del Athletic Club. Atajando ese balón por arriba. Con ambas manos. Juega desde atrás. El País Vasco. Ese balón en profundidad que buscaba la espalda de las madrileñas y el pie de Jone Amézaga no consiguió conectar, por lo que será balón para Sofía Fuente. De nuevo las madrileñas poniendo el balón en juego desde atrás. Ahí continúa la selección de Madrid tocando y tocando para encontrar a Katia. Ahí estaba la jugadora del Club Atlético de Madrid jugando para atrás con su compañera Cristina Librán. Jugando desde atrás con Yolanda Sierra. Está tocando para su socia en la defensa. Es Yolanda la que tiene el balón. Yolanda la que intenta sorprender o poner en un medio centro chut. Que fue directamente a las manos de Unate. Y con el que piensa la jugada. La selección vasca. Ahí continúan las vascas. Ese balón es bueno. Ese balón que recogía el guante Yone. Al final no pudo hacerse con él. Era Garazi, su compañera, en la banda izquierda la que intentaba conectar con ella. Ahí presionando Garazi. Y al final las madrileñas que consiguen salir bien de esa presión vasca. Ojo al balón. Que se lo lleva bien. La jugadora madrileña, el centro, a punto de llegar y conectar con la portería. Una de las jugadoras con más peligro, Vicky López. Ahí ese cabezazo rematado de su socia, Paula Partido. No consiguió encontrar portería, pero sí que la buena internada de Paula Partido consiguió conectar con la cabeza de su delantera. Victoria López Serrano. Ahí continúan las madrileñas otra vez tocando desde atrás. Ahora intentándolo por la banda izquierda. Era Sandra Villafañe la que volvía a su pareja de centrales con Yolanda Sierra. Intentaba encontrar a Paula Partido. No lo lograba. Será balón para la selección vasca. Minuto 7 de partido. De momento, tablas en el marcador, tablas en el juego. Y ambas selecciones, bien protegido ahora ese balón, tanteándose por Katia Cárdava. ¡Oh, qué delicatez se nos ha ofrecido aquí, cerquita de la cámara! Paula Rubio, cómo se fue de la jugadora vasca, que al final cometió falta. Y será balón para Madrid. Calidad la de Paula Rubio que acaba de demostrar en sus botas. Ahí está Yolanda Sierra.
por la que pasa todo el inicio del juego madrileño. Balón que buscaba Paula Partido y que finalmente despejaba la defensa vasca. Será Katia. Ahí con el balón Katia Cardava, jugando con Yolanda. Yolanda que continúa. Jugando ese balón. Que finalmente consigue controlarlo. La selección de Madrid. Katia Cardava. Con Paula Partido. Vamos a ver si llega la jugadora madrileña. No llegó la jugadora del Real Madrid. Así que será balón para la selección vasca. Ahí presiona el saque de banda las jugadoras madrileñas. El balón era para Paula Rubio. Ahí continúa jugando, continúa tocando. El 11 madrileño. Esa era Vicky López Serrano, que bajaba muy abajo. Apoyarse con su defensa. Katia Cárdava. De nuevo para Yolanda. Yolanda que se va de una y de dos. Encuentra hueco. Ojo que ese balón quedó demasiado atrás a Vicky López. Ese balón era bueno. Pero el pase no consiguió contactar con la delantera madrileña. De nuevo Madrid, que parece que se hace con la posesión total del partido en estos primeros 10 minutos. Continúan las jugadoras madrileñas. Tocando desde atrás. Ahí va Yolanda buscando la carrera de Katia Cárdava. Es bueno el centro. El remate que no llegó de la selección madrileña. Se aproxima a la portería de UNATE. La selección de la Federación de Fútbol de Madrid. Estamos en la categoría sub-17. Y estamos en las semifinales de oro. Quedarán el pase a la final a uno de estos dos equipos. Paula Partido. Yéndose bien, cogiendo la línea de fondo. Otro centro que buscaba Vicky López. Y al final el balón salió. No pudo controlarlo. Paula Partido. Y será balón para UNATE. Era de altura del Athletic Club. Ahí peinó el balón. Ojo ese balón. Muy segura ahora la jugadora madrileña. Y comienza de nuevo desde atrás. Otro ataque con Paula Partido. La dejan que centre. Y ese balón que es bien sacado por la defensa vasca ahora. Traba con todo ahí. La media centro Paula Rubio. Y será falta a favor de Madrid, yo creo. Así es, falta peligrosa. Y es Vicky López la que se aproxima para poner esa falta. Vicky López Serrano. Falta peligrosa para la puerta de UNATE. Vemos cómo en el salto. Yo creo que era la jugadora Garaci, la defensa Garaci Alonso. Vicky López, ese balón que cogió Rosquita y ese balón que no sé si UNATE lo despejó o fue el larguero. O ambas. Madre mía, qué disparo. Intentando sorprender de Vicky y esa mano milagrosa, si no se colaba para dentro de UNATE. ¿Cómo cogió puerta ese disparo de Vicky López Serrano?
Unate de nuevo que despeja. Bien, segura la portera en estos 13 primeros minutos de partido. Y ese balón que le caía a Raquel Íñigo. Jugando ya con Paula partido. Qué bonito regate de Paula. Al final la jugadora que se marchó y fue... Corner, yo creo, sí, corner para la selección madrileña. Pedían falta las jugadoras del País Vasco. No lo consideró así el árbitro y al final será corner. Mucho peligro está llevando esta banda derecha con Paula partido y Katia Cárdava. Balón centrado de Vicky López Serrano. Era Raquel Íñigo la que ponía ese balón. Que finalmente no pudo controlar Carla Camacho. Y cometió falta la capitana de la Federación de Madrid. Balón que pone en juego Unate. Ojo a la presión. Bien saldada por Katia Cárdava. Presionaba Yone a Mezaga. El balón que le cae. ¡Madre mía! ¡Qué fallo defensivo! Y cómo puso ese balón para la estirada de Sofía Fuente. Primera gran acción de la portera del Real Madrid, que consiguió despejar a córner ese balón que se colaba dentro de las mallas. Primer tiro a puerta de la selección vasca. Ahí lo tenemos, minuto 15 de partido. Y siempre la pareja inseparable de Maren e Incha, que se iban a disponer a sacar el balón. Buena acción ahora de Sofía con los puños. No encontró portería ese balón de Sara Ortega. Ya al final hubo fuera de juego. Así que será balón para Madrid. Minuto 15 de partido, todo igualado. En el San Juan Bosco, en esta semifinal de oro, quedará el pase a una de las dos selecciones. Nada más y nada menos que a la final del Campeonato de España autonómico en la categoría sub-17. Ahí está el saque de banda. Para las vascas. Uf, entraba como un auténtico bus. Se llevó el balón la jugadora vasca que no consigue conectar. Con su delantera. Y será saque de banda para las madrileñas. Ese balón que lo intenta luchar al final lo perdió la jugadora madrileña. El centro era de Garazzi. Garazzi Alonso, que no contactaba con su compañera, pero sí la banda derecha con Sara Ortega, que está teniendo algo más de presencia en estos primeros minutos de partido. Ahí juega la selección de Madrid. Controla el balón Raquel Íñigo, que la daba para Vicky. Vicky López, que se consigue zafar de la marca y continúa la jugadora. ¡Qué clase tiene esta jugadora y qué centro puso!
Vicky López Serrano Félix, la jugadora del Madrid Club de Fútbol, que consiguió en un ladrillo zafarse de la marca de la defensa vasca y colocar ese balón que se paseó por delante de la portería de Unate. Ahí está la portera de la selección dirigida por John Kepa González, Eche Merino y Ane Echeverría. De momento todo empate en el marcador y en el juego continúa la selección de Madrid. Ojo ese balón que va sin problemas hasta la portería de Unate. Una de las grandes porteras de esta categoría sub-17 y de este torneo de selecciones autonómicas femenino organizado por la Real Federación Española de Fútbol. Continúa las madrileñas. Ahí va Raquel Íñigo poniendo ese balón para Vicky López Serrano. López Serrano contacta al final mal, no llegó a contactar con Raquel Íñigo ese balón y será balón para las vascas. Era buena jugada de la delantera y capitana Carla Camacho de Madrid. Cómo se fue ahí de dos jugadoras, al final tuvieron que cometer falta y la falta de su homóloga Maren Lezeta, capitana de la Federación Vasca de Fútbol, que convierte en una jugada de peligro. Ahí vimos a Vicky López Serrano y a Noelia Llamas. Vamos a ver las madrileñas. Con Vicky López ahí poniendo ese balón, buscando la cabecita de Paula Partido. No la encontró. Y sí, será saque de puerta para Unate. Ahí continúa la selección vasca, ahora por la banda izquierda. Buena jugada, que coge fondo. Ese centro medido para atrás desde la línea de fondo del lateral izquierdo. Ojo que continuaba sin problemas ahora para Sofía Fuente. Ese balón centrado desde la línea, desde el lateral derecho. Nuevo balón para Paula Partido. Decide jugar atrás de nuevo. Continúa Paula Partido por esa banda derecha. Mucho peligro está llevando la jugadora madrileña ahora. Bien cubierta por la defensa Gione. Ahí está Unate con el balón en las manos. Y de nuevo, las jugadoras vascas poniendo ese balón en juego. Ojo al disparo que se sacó de la manga en ese rechace de la defensa madrileña. Y al final será balón para Sofía Fuente. Vicky López Serrano luchando ese balón desde atrás, consiguiendo sacar ese balón para la compañera. Al final
Salió por la línea de lateral. Será saque de banda para el País Vasco. Continúa las madrileñas. Ahora era Paula Rubio la que intentaba irse de la presión de las vascas. Será saque de banda para el País Vasco. Finalmente no pudo controlar. Y es balón para Vicky. Intentaba jugar con su compañera Noelia Llamas. Es la jugadora que pone el balón en juego. Paula Rubio. Ahí continúan las madrileñas. Ese pase no fue preciso, pero lo consigue salvar Yolanda Sierra. Ahí va Yolanda de nuevo. Con Sandra. Sandra Viñafañe. Tocando ahora para Raquel Íñigo. Juega con Vicky López. Ahí va Vicky López Serrano. Sacándose ese centro de la manga. Y es Paula Partido la que no llega a controlar ese balón. Balón que sale por la línea de fondo. Y será balón para Eunate. Ahí pone el balón en juego Eunate. Balón que se le fue demasiado, pero recupera Madrid. Recuperaba Cristina Librán. Ya hemos visto poco en estos primeros 25 minutos de partido. Y ahí está la selección vasca intentando hacerse con el ataque. Ojo ese balón que iba en profundidad para Jone Amezaga. Es falta, así lo decreta el colegiado, así que sacará el País Vasco. Vemos la falta repetida de Vicky López Serrano. Falta clara sobre Sara Ortega. Ahí sacando el lateral Garazi. Garazi que le llega de nuevo el balón. Que es despejado por Paula Partido. Garazi jugando atrás para Johnny. Johnny con su defensa. Otro balón colgado arriba que no ve a nadie. Y el balón que llega suavemente a las manos de Sofía Fuente. Ahí está jugando Sandra. Para Yolanda. Yolanda que juega con Katia. Yolanda. Ahí ese balón. Bien entre líneas. Jugado por Madrid con Raquel Íñigo y Vicky López, que consigue forzar el córner. De nuevo, nuevo córner para Madrid. Y Vicky López Serrano preparada para botar ese córner. Sube Yolanda, sube la defensa. Sube Cristina Librán y ahí está Vicky López Serrano. Buen balón ahora. Ay, rebotó en una compañera, pero sigue el peligro. Ahí continúa. Ojo a esta jugadora que es velocísima. Intentaba buscar un apoyo. Buena jugada ahora de Cristina Librán. Con Vicky López Serrano. Está para Raquel Íñigo. Tocando Madrid.
y buscando esa perpendicular que no llegó, pero sí que forzó el saque de banda. Era Noelia Llamas la que entraba e intentaba hacerse con ese balón. Ahí está el saque de lateral que va a poner en juego Yolanda Sierra. Yolanda poniendo el balón en el área. Ojo que le puede caer a Paula. Partido. No llegó la jugadora. No quieren hacer falta las madrileñas. Y al final recupera el balón Paula Rubio. Ojo a ese disparo de Cristina Libranca. Al final no encontró puerta. Y es balón de nuevo para Madrid. Yolanda. Con Sandra. Ahí continúa la jugadora madrileñas. Esa pareja formada por Raquel Íñigo y Paula Rubio. Continúa ahí Paula partido. Es el centro de Katia y el balón que llegó perfectamente. Eunate para cogerlo en el aire. Intentar sacar ese contraataque que finalmente frustró la defensa madrileña. Ahí veíamos el centro de Katia Cárdava. Cómo entraba con todo Cristina Librán. Pero era Eunate que por alto. Me parece que va a ser muy complicado vencer y batir a esta portera del Athletic Club. Hay pausa de hidratación en el San Juan Bosco. 0-0 Madrid-Euskadi. Estamos en el minuto 30 y estamos en las semifinales de la categoría sub-17. En la fase de oro, en la fase final, uno de estos dos equipos llegará a la final. Resumen de lo acontecido hasta ahora. Esa mano providencial de Eunate. En ese centro chut de falta de Vicky López Serrano. Ahí teníamos a una de las jugadoras madrileñas que más presentes ha estado en esta primera parte. En estos minutos. Ahí están las jugadoras vascas. Reunidas en corrillo. Los árbitros también se echan su buchecito de hidratación. Y se va a reanudar en el San Juan Bosco. Esta semifinal de la Copa de Oro. Del Campeonato de Selecciones Autonómicas. Femenino, categoría sub-17, Madrid o País Vasco estarán en la final. Ahí se reanuda el partido. Será desde el saque de banda. Yendo corriendo Sara Ortega. A poner ese balón en juego. Que finalmente lo hará Madrid. Ahí está la Federación Madrileña buscando. Alguien que cubra ese balón. Al final Vicky López Serrano. Fue la que recibió ese balón
y continúan las madrileñas buscando ahora a Katia Cardavá con Paula Partido. Paula Partido que ve despejada y y totalmente libre a su compañera Paula Rubio. Intentaba meter ese balón en profundidad y al final, muy segura Eunate durante todo el partido, blocaba ese balón. Es Garacia Alonso la que intentaba poner ese balón adelante. Recupera el País Vasco. Era Naya. Perdía el balón ahora País Vasco. Controlaba Madrid. El balón y el tempo de estos primeros 32 minutos en el San Juan Bosco es para las madrileñas, pero el marcador no se mueve. 0-0. Ojo a Vicky. Ojo a Vicky que toma línea de fondo y el balón que sale precisamente por la línea de fondo y será córner para la selección de Madrid. Ahí está Vicky López Serrano. Muchísimo peligro el de esta jugadora poniendo el centro ya. Ojo ese balón que no consigue enfocar y enviar a puerta. Yo creo que era Sandra Villafañe. Y al final Eunate que sacará de nuevo de puerta. Ahí está con el pie jugando ya Eunate. Balón para Cristina Librán, que juega atrás con Yolanda. Yolanda con Katia. Ahí está Paula Partido. Recuperando Librán. Yolanda para Sandra. Sandra que juega con Sofía atrás. Ahí comienza Madrid a crear el juego. Esta es Yolanda. Sandra Villafañe. Yolanda Sierra, sube con el balón. La intentaba poner cerquita del área y vuelve Madrid a jugar desde atrás. Ahora con Sandra Villafañe. Ahí está. De nuevo el robo de balón de las vascas, pero les dura muy poquito. El balón en los pies al seleccionado que dirige John Kepa González. Y es Madrid la que está jugando con Katia, Yolanda. Yolanda con Sofía. Ahí continúa la selección de Madrid desde atrás. Yolanda, Sandra. Sandra que recibe el balón. Ahí jugando la selección de Madrid, intentando abrir hueco, abrir brecha. Ojo ese balón que le llega a Paula Partido. Vamos a ver qué decide la jugadora madrileña. Decide encarar. Decide centrar y sacar el córner. Pedían saque de puerta las jugadoras vascas, pero al final será córner para la selección madrileña. Y ahí va Noelia Llamas con el balón. Un nuevo córner forzado por Paula Partido. Y vamos a ver ese centro desde la línea de córner al primer palo. Continúa la selección de Madrid controlando el partido. Librán. Ahí va Cristina Librán. Con Yolanda. Yolanda con Sandra. Ahí va Vicky. Vicky intentaba poner en profundidad para Carla Camacho. Ese balón que no llegó. Poco balón también ha tenido la delantera y capitana
de la selección de Madrid en estos primeros 36 minutos de partido. Madrid 0, Euskadi 0. Estamos en los campos de San Juan Bosco viviendo las semifinales de oro. Uno de estos dos equipos encontrará el pase a la final hoy, en el día de hoy, en este partido. Ahí continúan las madrileñas intentando abrir hueco. Eso es falta clarísima. Y debería ser tarjeta amarilla. No lo decreta el árbitro así. Se iba Cristina Librán, le cogió de la mano. Era hincha Eguiguren. Y al final, la falta que termina en las manos de Unate, que se dispone a sacar. Ahí luchaba por ese balón Yone Amezaga. Y esto comienza de nuevo. Balón de Valeria para Eunate. Eunate con Valeria. Valeria que intenta poner ese balón arriba para la presión de su compañera, que nada puede hacer. En un balón tan largo, era Yone la que presionaba. Será saque de banda para Madrid. Así lo hace. Buena acción ahora de Katia Cárdava. Y Cristina Librán, que pedía que el saque era a favor, que no lo había tocado. Pero será saque para el País Vasco. Ahí continúan las vascas, mucho tiempo sin acercarse a la portería de Sofía. Continúa Madrid. Ahora el balón que le cae a Vicky. Vicky que intentaba jugar con Cristina Librán. Balón para el País Vasco. Que nuevo empieza con Garazi. Jugando para Valeria. Valeria atrás con Eunate. Ahí está Valeria. Continúa Valeria con el balón. En ese tuya mía con Eunate. El balón se va suavecito a las manos de Sofía. Poquito en ataque estamos viendo. Por la regla general en el partido es verdad que Madrid está poniendo más de su parte por llegar a la portería de Eunate. Ese balón comprometido que pasaba Katia Cárdava y que tuvo que despejar directamente la defensa madrileña. Ahí pone el balón en juego, no tiene ninguna prisa. Garazi Alonso, jugadora del San Ignacio. Ahí está ese balón que será para País Vasco. De nuevo Garazi. Intentando botar y sacar ese balón. El balón bien despejado ahora por la defensa madrileña. Ojo a Carla, que se intentaba ir. Carla Camacho. A ver quién baja ese balón. Que va de un lado para otro. Pues finalmente es Raquel Íñigo, que juega con Vicky López Serrano. Ahí está Sandra con Yolanda.
Yolanda que juega para Katia. Katia se la devuelve a Yolanda. Yolanda en el centro, bien, para su compañera Paula Rubio. Ahí está Íñigo. Íñigo Raquel, que se equivocaba y mandaba el balón directamente a la defensa vasca. Ojo, que ha podido haber falta ahí. Y así lo decreta la colegiado. Ahí está el balón. Ah, no, no, no. Había parado el juego por el golpe que habían recibido. Y será balón para Madrid. Madrid que ya juega. Qué bonita jugada entre Katia y Paula Partido. Paula que se hace con el balón, ese centro. La coge Katia Cárdava. Katia que continúa con el balón para Paula. Paula Partido. Que venía del fuera de juego. Y así lo indicó la asistente. El pase de Katia Cárdava a Paula Partido no es válido porque venía del fuera de juego. Va a sacar Eunate. Ahí vemos cómo ya pone en juego el balón Eunate. Cómo la pinchó, qué maravilla. Jone, ese balón y al final es balón para Madrid. Continúa Librán. Jugando en la banda derecha. Uf, eso tiene que ser amarilla. Y eso es amarilla para Garacia Alonso. Clarísima. ¿Cómo se fue Paula Partido? Y no le bastó con el agarrón, sino que le metió una tarascada. Después por detrás. A Paula Partido. Está siendo de lo mejorcito del partido. Y de la selección madrileña. Ahí está Yolanda. Con Katia. Katia que decide irse para el centro. Katia que sigue. Continúa con el balón hasta que lo pierde. Dice la colegiado que ha sido falta de Aitxane. Y el balón al final despejado por la defensa vasca. Ainitxe, perdón. No Aitxane, Ainitxe. Le pone el balón en juego Madrid. Balón perdido por la selección madrileña. Ahí Ainitxe la que jugaba. Con su socia a punto de perder el balón, pero al final lo conservó. Balón que no encuentra rematadora y que se va por la línea de fondo de la portería defendida por Sofía Fuente. Ahí vemos a la jugadora cómo saca, cómo pone el balón ya en juego con Yolanda. Yolanda para Sandra. Minuto 45 ya de partido de esta primera parte. No se mueve el marcador en el San Juan Bosco. Y es Sofía al final la que tiene que despejar ese balón en una buena salida. Continúa la selección vasca intentando aproximarse. A la portería de Sofía. Ojo al disparo. Que no encontraba puerta de las vascas. Y es la colegiada que pita el final de la primera parte. Con este resultado, Madrid 0, País Vasco 0. Nos vamos al túnel de vestuario en el San Juan Bosco. Quedan 45 minutos para saber quién será la finalista de esta Copa de Oro en la categoría sub-17 del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femenino. Todo por decidir entre Madrid y Euskadi.
Volvemos en la segunda parte. Álvaro.
Y ahí está ese resultado. Buscaba el balón la jugadora madrileña Carla, perdón, Raquel Íñigo. Y al final salió por la línea de banda. Salieron las jugadoras vascas. Como un tiro presionando en estos primeros minutos de la segunda parte. Y ahí está la jugadora madrileña, Vicky López, tocando atrás para Sandra. Esto hace lo propio con Sofía. Recordamos, en esta semifinal de oro de la categoría sub-17 del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femenino, empate a cero en la semifinal entre Madrid y País Vasco, uno de estos dos equipos, el que gane, ya sea en los 90 minutos de partido o en la tanda de penaltis, pasará a la final, que decidirá el campeón, las campeonas de España de la categoría sub-17. Ahí va Paula Partido. Bien protegido ahora el balón por la jugadora madrileña. Continúa Madrid con Librán. Librán quedaba mal el balón. Ojo que se escapa. Era bueno el disparo de la jugadora del País Vasco. Bien bloqueado por Sofía Fuente. Ahí está Katia. Katia jugando con Paula Partido. Buena la pared ahora de las jugadoras madrileñas. Eso es el primer córner de esta segunda parte. Córner para la selección de Madrid, que como vemos tuvo el tempo del partido en la primera parte. Dominó el partido y la posesión, pero no consiguió tomar ventaja en el marcador. Va a ser balón colgado por Noelia Llamas. Noelia Llamas que la pone en el punto de penalti. Era bueno ese centro de la jugadora madrileña. Al final, el balón despejado por las jugadoras del País Vasco. Vicky López. Continúa la selección de Madrid dominando el balón y la posesión del partido. Ahí empiezan desde atrás. Balón que le llega a Sandra Villafañe. Uf, demasiado largo ese balón que quería jugar con Noelia Llamas. Y será saque de puerta para Eunate. Minuto 47 de partido, o lo que es igual decir minuto 2 de la segunda parte. Ahí Eunate poniendo el balón en juego. Se hizo daño ahí la jugadora Vicky López, ya que incurrieron en falta las jugadoras del País Vasco. Le ayudaba a levantarse. Continúa el balón para Sofía. Continúa la selección de Madrid. Balón que se fue directamente fuera. No encontró a Katia Cárdava. Y ese balón que le llega a Sofía Fuente. Balón que juega la selección vasca. Al final será córner para las chicas dirigidas por Jon Kepa González. Se dispone a botar ese córner Mara Lezeta, la capitana.
Balón directamente, no era malo, ¿eh? El centro desde el córner de Maren. Pero Sofía Fuente blocó bien ese balón. Pero se equivocó al lanzárselo a su compañera. Será Sara Ortega la que pone el balón en juego. Ese balón, ojo la cesión. Con la cabeza no se entendieron. Entre Yolanda Sierra y Sofía Fuente. Y al final, el balón que sale por la línea de fondo y será un nuevo córner para la selección vasca. Ahí bajaba a defender Noelia Llamas. Calentando ya el banquillo madrileño y el vasco. Los dos. A ver el córner botado ahora por la selección de Euskadi. Es bueno el balón templado. Ese balón que lo peinaba la jugadora Marina Artero. Pero no consiguió encontrar puerta. Así que será saque de puerta para Sofía Fuente. La portero del Real Madrid. Sale la selección de Madrid con el balón controlado. Ahora es Vicky López la que juega para Íñigo. Íñigo que no encontró a su compañera. Y el balón de Raquel Íñigo se fue directamente por la línea de fondo. Balón para Unate. Minuto 51 de partido. Ahí está Unate. La portera del Athletic Club. Sub-17. Pegando ese balón arriba. Saca el País Vasco. Disputando ese balón en la medular. Al final se lo lleva Madrid, pero entrega mal. Ese balón despejado. Que le cae a la jugadora, a la rápida jugadora vasca. El centro era bueno. De Sara Ortega. Pero al final no encontró rematadora. Balón para Madrid. Balón para Raquel Íñigo. Jugaba ya con Katia Cárdava. Ese balón es bien tapado por Paula Partido. Cárdava sacando Katia el balón. Continúa Raquel Íñigo. No encontró a su compañera Libran. Y será balón para País Vasco, que juega de nuevo. Dice que no ha habido falta. Continúa Libran. Libran que pierde el balón. Recupera País Vasco. Ese balón que llega es para Sandra Villafañe. Protege bien. Y será saque de puerta para Sofía Fuente. Continúa la posesión total para Madrid. Eso sí, hace minutos que no llegan a la portería de Unate con peligro. Ahí continúan las madrileñas. Intentando buscar ese balón en profundidad al final. Que es bien finiquitado por la defensa vasca. Unate que decide jugar arriba. Y ahí está subiendo Noelia Llamas. Encarando para Vicky. Vicky con Noelia. Noelia que consigue salvar que ese balón salga por la línea de fondo. Continúa la posesión. Es Libran.
de Madrid, ese centro de Cristina Librán, que no encontraba compañera. Intentaba irse la jugadora del País Vasco. El árbitro decidió que había sido falta, así que votará el esférico, la selección vasca. Ahí tenemos una buena oportunidad para las pupilas de Joe Kepa González. Va a poner ese balón en juego. Hincha a la ayuda Sara Ortega. Vamos a ver qué deciden ambas jugadoras. Uf, ese balón iba bien, templadito al punto de penalti. Al final pedían saque de puerta desde el banquillo madrileño. Pero será balón desde el lateral, desde la banda, para las vascas. Ahora sí que será saque de puerta. Se quejaba la delantera vasca. No hubo nada, dijo la colegiada, así que será balón para Sofía Fuente. Buena acción ahora de Noelia Llamas, que juega con Vicky. La pared con la delantera. Noelia Llamas, que entra en el área. Balón centrado, que se pasea por el área de Unate sin encontrar rematadora. Buena jugada ahora de Noelia Llamas junto a Vicky López. Y ese balón de las madrileñas, templadito en el área, que no encontró ninguna jugadora que lo rematase. Vicky López tira desde la frontal sin problemas para Unate, que bloquea bien ese balón. Minuto 57 de partido. Madrid 0, Euskadi 0. De momento nos iríamos a los penaltis con este resultado. Ahí está Unate sacando, poniendo el balón en juego. Era fuera de juego de Carla Camacho. Y sacará Unate. Ahí está la portera del Athletic Club. Noelia Llamas, que despejaba ese balón como podía. Y el balón que le cae a Vicky López. Comienza desde atrás la jugadora, que se quejaba de una posible falta de las vascas. Al final es el País Vasco el que juega por medio de Sara Ortega. Sara Ortega, que se deshace de Vicky López. Intentaba poner ese centro de una manera un tanto forzada y al final balón para Sofía, que juega con Yolanda. Yolanda, que consigue conectar con el centro del campo. Era Vicky López la que consigue driblar, centrar y no encontrar de nuevo a ninguna. ¡Oh! ¡Qué pepinazo acaba de soltar la jugadora madrileña! Parece que se estira la selección sub-17 de Madrid. Parece que empieza a tener ya peligro en esas internadas y en esos pases desde la línea de fondo en el área de Eunate. Y parece que empieza a avisar de que quiere resolver el partido en los 90 minutos. Ahí están la defensa madrileña con Sofía,
jugando su portera. Está con Yolanda. Continúa la jugadora del Atlético de Madrid. Conecta con Katia. Está con Paula Partido. El balón que sale por la línea de fondo directamente. Así que será balón para Eunate. Saque de puerta para el País Vasco. Que está teniendo muy poco balón durante todo el partido. En específico en esta segunda parte. Viéndose dominada por la selección madrileña. Ahí está Vicky López. Jugando atrás con Sandra. Sandra Villanafe. Para Yolanda. Yolanda que pone ese balón arriba. Ojo que se va sola la jugadora de Madrid, era Paula Partido y el gol para las madrileñas lo consigue Paula Partido. Se ha ido totalmente sola y ese gol de la jugadora del Real Madrid, Paula Partido Durán, pone el 1-0 en el marcador tras un gran pase que veremos ahora repetido, por supuesto. Ahí está, jugada tremenda de Paula Partido, una de las jugadoras sin duda del encuentro. Ya vemos cómo se va sola y cómo define ante la salida de Eunate la jugadora madrileña con ese baloncito raso y ese gran pase que parecía en un principio estar en fuera de juego, pero había una jugadora que rompía el fuera de juego y al final Paula Partido consigue el primer gol para las suyas en esta semifinal de oro de la categoría sub-17 del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femenino. 1-0 para Madrid. Tienen que echarse arriba ahora las jugadoras vascas para intentar al menos empatar el partido. Ahí continúa la selección vasca intentando llegar a la portería de Sofía. Minuto 62. Si no me falla las cuentas, quedan 28 para el final. Ahí está controlando el balón Maren Lezeta. Jugando con su zona defensiva. Ese balón que va sin problemas para la portería de Sofía Fuente. Es la portera madrileña la que pone el balón en juego desde atrás. Bien, ahora para Cristina Libran. Bajando a recibir ese balón. Balón peinado por Paula Rubio. Continúa la autora del gol. Ahí está. Partido. Partido que intentaba centrar. No le salió bien ahora la jugada a Paula Partido. Y será saque de banda para el País Vasco. Balón recuperado por Madrid y perdido isofactamente. Se quejaba de la falta la jugadora Naya Azpiroz. Y ahí fue la falta concedida. Ahora que ha salido en esta segunda parte, si no me equivoco. Ahí pone el balón en juego el País Vasco. Con ese balón centradito. Ese balón que se va hasta el pecho de la portera Sofía Fuente.
que controla el balón y que pone en juego de nuevo desde su portería. Sandra Villarafe con Vicky López, que encuentra el carril del centro. Vicky López para su compañera Paula Partido. Ahí va Paula Partido, autora del gol. Ese centro que sacaba Eunate. Muy atenta la portera de la selección vasca. Está Sandra Villanafe. Hubo falta sobre la defensa madrileña. Así que será balón para Madrid. Cristina Librán con el balón y Sandra Villanafe repartiéndose ahí el tuya mía. Juega Sandra para Yolanda. Yolanda continúa con ese balón para Íñigo. Íñigo toca para Katia. Ahí va Raquel Íñigo que se va. Balón para Partido, demasiado largo. Volcando ahora el juego en la goleadora del partido. Paula Partido. Balón que sacará la selección vasca. Ahí continúan las madrileñas con esa presión. Aunque le caía a Cristina Librán. Bien jugando. Con Noelia Llamas, que saca ese balón para Vicky. Ojo que podía haberla devuelto Vicky. Ahí continúa Rubio. Rubio que se intentaba hacer con ese balón para que le llegara a Carla Camacho. No le llegó. Ese balón que va sin problemas para Yolanda García. Buena. Yolanda Sierra, perdón. Buena acción la jugadora del Atlético de Madrid. Íñigo. Que toca atrás. Para su línea defensiva con formada por Yolanda y Sandra. Ahí está Llamas. Ay, no se entendió. Con Vicky López. Y será balón para Eunate. Nuevo saque de puerta para el País Vasco. Que ahora juega contra el reloj. En estos últimos 20 minutos de partido. Balón robado por Madrid. Buscaba Librán. Encontrar a Carla Camacho. Ahí peleaba como un auténtico lobo la señorita Íñigo, Raquel Íñigo. Balón para Vicky López. Vicky López que se va. Vicky López que la intentaba pegar, pero salieron bien a taponar la defensa vasca. Balón para Sofía. Sofía jugando con Sandra. Es Sandra la que sube la banda izquierda. Y es Sandra la que se la devuelve a su portera, Sofía. Presionada ahora por Candela Arana. Tuvo que tirar el balón fuera, no se complicó. La portera madrileña. Y ahí está de nuevo Ortega, Sara Ortega poniendo el balón en juego. El balón que salió muy alto y desviado. Y al final será saque de puerta para Sofía Fuente. Bueno, pues ahí lo ven ustedes, minuto 69 de partido, Madrid 1, Euskadi 0, vale el gol de Paula Partido,
Está Sofía Fuente hablando con su compañera Sandra Villafañe. A punto de salir Candela Arana. Anterior jugadora que me confundiera, Daniela Agote, por parte de las vascas. Estaba calentando Candela Arana, que sale por la delantera centro, por la capitana Carla Camacho. Poco balón ha tenido hoy esta delantera, peligrosísima, con unos metros de distancia. Sofía Fuente, que pone el balón en juego. Ahí está Vicky recuperando ese balón que va para Íñigo. Íñigo que decide jugar atrás con Sandra. Sandra con Yolanda. Yolanda con Sandra. Sandra que la da arriba para Librán. Librán con Vicky. Vicky que buscaba partido, pero no lo encontraba. Ahí despeja Yolanda. Y es balón para el País Vasco. La tocó al final la jugadora del País Vasco, Jone Amezaga. Y es balón para Madrid, que juega desde atrás con Sandra. Está con Llamas. Se equivocó Noelia Llamas. Buen balón ahora robado por Daniela Gote, que volvió a perder rápidamente. Ahí estaba la presión de Paula Rubio. Y al final el balón cedido por Valeria para su portera Unate. Buena acción ahora de Yolanda. Pasando a la banda derecha con Katia. Katia intentaba encontrar a la recién salida Candela Arana. Ese balón que le vuelve a caer a Daniela Gote. Es recuperado por Vicky López Serrano. Librán con López Serrano. Ahora tocando Madrid atrás. Es López Serrano la que juega con Sandra. Sandra con Yolanda. Ahí está López Serrano. Bajando Librán a recibir y a organizar el juego. Ahí está Katia. Katia intentaba subir. Y al final el balón era despejado por la defensa vasca. Hay nuevos cambios en el País Vasco. Ahí vemos cómo entra Maya Saez Rodríguez, jugadora del Athletic Club. Cómo se dispone a sacar de banda ya la selección de Madrid. Ese balón de Íñigo. Bajaba con nieve desde el cielo. Balón para Unate, que pone de nuevo el balón en juego. Sara Ortega. Sara Ortega bien conectada con la jugadora que acaba de salir al terreno. Perdón. Con Ainiche. Ainiche Arana. Y al final cometió falta la jugadora vasca, por lo que se dará balón para Sandra Villafañe. Ahí está Yolanda. Jugando con Librán. Librán que intentaba ver ese desmarque de su compañera Vicky López Serrano. Ahora se fue bien, pero no pudo con la defensa madrileña, que juega de nuevo. Ahí está Llamas.
con Sandra. Sandra con Yolanda. Yolanda que va a mirar a Katia. Así es, no. Pero primero recibe Íñigo, que vuelve a mirar atrás. Esa es Sandra Villa Fañe. Jugando con Llamas. Llamas con Vicky. Vicky que centra, no encuentra a nadie. Y al final esa pareja Llamas, Vicky. Si tuvieran más balón juntas, es peligrosísima por la banda izquierda. Ahí continúa el País Vasco. Minuto 75 de partido. Vale el gol de Paula Partido. Por lo que Madrid ahora mismo estaría en la final de la categoría sub-17. Final de oro. Pero el País Vasco todavía tiene mucho que decir. Ahí estaba Maya Sáez presionando y al final cometiendo falta sobre la jugadora madrileña. Hay pausa de hidratación. Jugadoras a los banquillos. Y nosotros vamos a ver las jugadas más importantes y los highlights de esta segunda parte. Se iba Llamas Vicky. Ahí está el gol de Paula Partido, el gol que reina en el marcador. Ahí están las jugadoras madrileñas refrescándose en el banquillo. Tomando las últimas notas y apuntes para estos últimos 15 minutos de partido. Igual hacen las vascas. Recordemos que vale el gol de Paula Partido. 1-0 para Madrid contra Euskadi. Con este resultado Madrid estaría en la final de este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femenino. Estamos en la categoría sub-17 en la Copa de Oro. Será balón para la selección de Madrid tras la falta de Maya Sáez. Veamos también por el campo a Enara Mendicute. Y ahí pone en juego la selección de Madrid el balón con Paula Rubio. Mirando ahora el lateral derecho al final. Salió ese balón por la línea de banda y lo pone en juego el País Vasco. Buen balón ahora recuperado. Es Libran con la pelota a los pies. Ahí estaba Sandra Villafañe jugando desde atrás. Íñigo con Katia. Katia Cárdava para Partido. Íñigo que juega atrás. Balón para Sandra. Sandra Villafañe que decide pasar por el centro. Buena la perpendicular tirada por Sandra. Ahí no encontró Cristina Libran, compañera. Y de nuevo será balón para la defensa madrileña. Era Llamas la que intentaba jugar con Vicky.
Balón ahora para el País Vasco. Buen balón ahora ganado por Rubio. Rubio que intentaba jugar compartido y al final no conectaba. Ahí se llevaba el balón Paula. Continúa las vascas intentando, les dura muy poquito el balón al País Vasco. Ahí ese balón que buscaba. Ahí Nietzsche Arana Fernández, la jugadora del Athletic Club, pero que no encontraba a la delantera. Y sí encontró las manos de Sofía Fuente. Ojo a ese balón en profundidad, sin problemas, para que sea cubierto para Eunate, que sacará de puerta. Minuto 78, 12 para el final. La selección madrileña, de momento, con este resultado, está en la final de la categoría sub-17, invicta. Continúa las madrileñas. Ahí estaba Candela Arana conectando con Librán. Librán con partido. Ojo a partido que tiene calidad. La autora del único gol del encuentro al final perdió ese balón, que es recuperado por sus compañeras. Ahí juega la selección de Madrid. Bien, ahora la recuperación del País Vasco. Continúa jugando la defensa vasca. Era Sara Ortega la que conectaba con Maren Lezeta. Balón recuperado de nuevo por Íñigo. Íñigo que se apoya en partido. Partido que continúa. Vamos a ver qué decide. Necesita el apoyo y ahí lo tiene de sus jugadoras. Ahí está Íñigo. El centro de Íñigo, que no encontró a nadie y que dejaba pasar Eunate. Un nuevo saque de puerta para la portero del Athletic Club. Son 10 minutos para el final del partido. Ese balón de Eunate fue demasiado cortito y lo consiguió interceptar Vicky López Serrano. Balón para Sara. Ahí está Sara Ortega. Intentando buscar una compañera. De nuevo Sara Ortega sacará el balón. Ahí balón profundo para Maya Sáez. Ya está protegiendo de nuevo el balón. Ojo ese balón, que lo sacaba con algo de veneno y que al final no pudo encontrar a nadie. Sofía Fuente. Sacará de portería para Madrid. Ahí jugaba Rubio con Librán. Librán con López Serrano. Ahí está Librán. Vuelve la pelota a Rubio. Rubio que busca a la perfección a partido. Partido que centra. Y ahí sin problemas para Eunate, que intentaba salir a la contra con ese balón largo. Balón que ataja sin problemas Sofía Fuente. 8 minutos para el final de este partido. Madrid 1, Euskadi 0. Sofía Fuente que pide ayuda y que dice que esta va para arriba ella. Ahí está el balón, que lo pone arriba. Que era sacado por la defensa vasca. Intentaban buscar a Valeria Martínez, pero no consiguieron sus compañeras contactar con la lateral izquierdo.
Ahí continúa y ese balón será córner para el País Vasco. Llevaba mucho tiempo sin tener una opción de peligro y aquí la tienen las jugadoras dirigidas por Jokepa González. Ahí está un córner, mucho tiempo sin pisar el área de Sofía Fuente. Ya está esta oportunidad para las vascas. Buen balón ahí, centradito. Bajando al primer palo. Será saque de banda. Ese balón sacado sin peligro. Era Ainicha Arana la que centraba. Y Sofía Fuente la que detenía. Ahí esa ligera presión tímida que le llega a Paula Partido. Ojo que entran en carrera dos jugadoras de Madrid. Ahí va el balón, pero fue bien interceptado por la defensa vasca. Continúa Madrid. Ojo a Llamas. Es a ella la que va el balón demasiado largo, pero Noelia Llamas llega a ese balón. Se apoya en Vicky. Vicky Noelia al final. Buena defensa de las jugadoras vascas. Y Sara Ortega la que intentaba poner ese balón arriba. Balón que se le va a Sara Ortega. Ya está Noelia Llamas. Atendiendo las órdenes de su entrenadora. Cambio en Madrid. Ahí está la jugadora que entra, Zaira Diestro, del Club Atlético de Madrid. Y Llamas poniendo el balón en juego de nuevo. Subía a presionar rápidamente Naya ese balón. Que continúa en poder de la Federación de Madrid. Ahí está Sandra, con Noelia, está con Katia, Katia con Partido, continúa con el balón Madrid, ahí están entre ellas, al final tiene que sacar ese balón atrás, era Candela Arana, la que sigue tocando y tocando, con Raquel Íñigo, Candela Arana. Balón para Sandra Villafañe. Sofía Fuente, que no quiere ni un problema y despeja ese balón. Candela, jugando con Librán. Era Íñigo, la jugadora que intentaba irse junto con Librán. Al final, balón para el País Vasco. Ahí está Sara Ortega. Sara Ortega que conectó mal con su jugadora, con su compañera Enara Mendicute. Y al final es balón para Madrid. Buen robo ahora de Candela Arana, que juega con Cristina Librán. Cristina Librán vio el hueco de Partido. Otra acción muy parecida a la del gol. Esta vez fue fuera de juego de Paula Partido. Minuto 86 y medio, 3 y medio para el final. Euskadi necesita un gol para poder empatar el partido e ir a penaltis. La va a poner Eunate arriba. Ahí está la portera del Athletic Club. El balón que intentaba empalarlo. Según llegaba la jugadora vasca. Y al final es Jone Amezaga la que va corriendo a recoger ese balón. Porque no hay tiempo que perder. Quedan 3 minutos. Para que esto se acabe, Madrid 1, Euskadi 0. Ahí juega Yolanda. Yolanda con Íñigo. Íñigo con Katia. Katia Partido.
Buena acción ahora con Librán. Devuelve a partido. Ojo que se desmarca Candela. Va al segundo palo. A donde está Vicky. Donde aparece Vicky López. A ver esta jugadora si le quedan fuerzas. Para... Qué bonita la jugada de Vicky López Serrano. Es Íñigo la que controlaba. Vamos a ver qué decide Íñigo. Pues sacar afuera para Paula Partido, que busca la puerta, pero que no encuentra portería. Ahí está Eunate para poner en juego uno de los últimos balones del partido. Minuto 88, Madrid 1, Euskadi 0. Estamos en la categoría sub-17, las semifinales de la Copa de Oro de el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femenino. Ahí va Eunate. Eunate poniendo el balón en juego. Continuaba. El equipo vasco que consigue hacerse con el balón. Ojo al centro. Que se va directamente fuera. Por detrás de la portería de Sofía Fuente. Será saque de puerta para Madrid. Un minuto para el final del partido. Está Sofía Fuente que no tiene ninguna prisa en sacar. Porque su selección va ganando 1-0 a la selección vasca. Balón que dejaba pasar Candela Arana. Era Vicky López Serrano, una de las jugadoras más importantes de esta selección. Vicky López Serrano, que se la jugaba. Se le nota el cansancio ya a la joven jugadora madrileña. Y ahí está Eunate de nuevo poniendo el balón en juego. Madrid defiende con todo ahora. Ojo a País Vasco. Sale Sofía y consigue bloquear ese balón. Segura la portera madrileña. Le está diciendo a las suyas que se vayan arriba, que ahí va a ir el balón. Bueno, control ahora. Buenísimo el control de Zaira Diestro. Y ahora buena la acción de la jugadora vasca, Aniche Arana. Buen corte de Sara Ortega. Las vascas que buscan a su tridente de arriba. Y las madrileñas sorprender con balones como este para Noelia Llamas, que estaba en fuera de juego. Ahí está. Una de las últimas jugadas del partido la va a poner Eunate Astrálaga Aranguren, la portero del Athletic Club. Todo el País Vasco arriba, pendiente de esta jugada ya en el descuento, minuto 91. Y el balón que llegaba al área, Amaya Sáez. Y ahí está el final del partido. Madrid está en la final de la Copa de Oro sub-17, ganando y poniéndose 1-0 a la selección del País Vasco en estas semifinales de oro del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femenino. Mañana la gran final sub-15 y sub-17 desde Cartagena. Enhorabuena madrileñas y también a las vascas por el gran torneo ejecutado desde estos campos de San Juan Bosco. Despedimos la conexión. Muchas gracias. Mañana la gran final sub-17 y sub-15 desde Cartagena del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femenino. Hasta entonces.